Con el sabor de mi pueblo y patria noble forjando, llega a todos los hogares el magazine tertuleando. Qué linda mi región paisa, de paisajes pintorescos, raza pujante y amable, de talentos gigantescos. Tertuleando es tu programa turístico y cultural, del folclore un anagrama poético y musical. ¡Sí, señores! Y se prendió la rumba aquí en Gama Televisión. Presten atención, amigos, lo que les vengo a contar, lo que me está sucediendo y no me había atrevido a hablar. La mujer empoderada hoy de moda estamos viendo, y con ese cuento, hermano, voy al maltrato doméstico, me vienen sometiendo. En los tiempos de los viejos esto poco se veía, el hombre era el que mandaba y la mujer la que corría. Compadres, con tanta suerte yo no pude contar, tengo que arreglar la casa antes de irme a trabajar. Compadre, pero está jodido, van a acabar con usted. ¡Ja! Todavía hay más. Cuando llego del trabajo mi jornal no ha terminado, tengo que lavar la losa y hacerle varios mandados. Y rapidito que es pa' hoy. Hay que hallarle solución a lo que te está pasando, si me pongo a reclamar hasta me salen pegando. Hay que hallarle solución a lo que te está pasando, este maltrato doméstico conmigo está acabando. Y no es pa' más, compadre. Y esto es pa' que lo goce. Desde Marinilla, Santuario y el Oriente Antioqueño. ¡Uy, uy! De parranda con Joanny Murillo. ¡Uy, uy! Hoy con esa moda nueva de mujer empoderada, el que no ayude en la casa ya no le sirve pa' nada. La mujer empoderada hoy de moda estamos viendo, y con ese cuento, hermano, voy al maltrato doméstico, me vienen sometiendo. En los tiempos de los viejos esto poco se veía, el hombre era el que mandaba y la mujer la que corría. Compadre, con tanta suerte yo no pude contar, tengo que arreglar la casa antes de irme a trabajar. Joanny Murillo, y es que no te suelta. Es que es mejor hacer calón, Pedro. Cuando llego del trabajo mi jornal no ha terminado, tengo que arreglar la casa y hacerle varios mandados. Hay que hallarle solución a lo que te está pasando, si me pongo a reclamar hasta me salen pegando. Hay que hallarle solución a lo que te está pasando, este maltrato doméstico conmigo está acabando. Y me acabó. Me gustó la canción porque habla de que vos mandás en la casa. El maltrato doméstico, a vos no te gusta que maltraten la mujer ni nada, y vos le decís allá, quietecita, mija, quietecita, a la serpiente, quieta, quieta, quieta. Sí, señores, y no me moleste que yo mando. En la casa se hace lo que yo obedezca. Así es la vaina en mi casa. Ay, yo creí que era vos, era el hombre más feliz que yo, hombre. El maltrato doméstico es la canción que nos está presentando aquí. Es un éxito total. Les voy a contar, a reiterarles el chisme que les contaba hace días. Este muchacho se volvió cantante por accidente. Se puso a tirarle piropos por medio de versos a la mujer y la convirtió en música. Y se volvió cantante. Así, pues sueña uno, rapidísimo. Así fue, ¿no? Así es, don Pedro. Una vez, una tarde, pues le dije a mi esposa que yo me quería ir a cantar para un tabladito pues que me están invitando. Me dijo, hombre, usted con esa bobada, no moleste. Fueron 2 años rogándole. Y una vez dije, le voy a hacer una canción con esto hablando. Y le escribí una canción y fue, digamos, para mí fue muy buena la acogida, porque se presentaron más de 4,000 visualizaciones en la primera canción. A mí que me conoce mi mamá, entonces, digamos, fue un...
Quería yo, no, aquí hay talento, mi hijo, aquí hay talento, no lo puedo dejar y lo volvió a recibir. ¿Por qué otros aparecen con mariachis destemplados? Hay mariachis muy buenos, pero aparecen con mariachis destemplados a cantar y ella les tira agua caliente, ¿no? No, a mí me, gracias a Dios, no, a mí me cogió antes, me acabaron de domar ahí. Por eso saqué el maltrato doméstico, para contar un poquito de la historia de lo que iba allá en la casa. No, mentiras que no, mi esposa me ve y después me casca, ¿verdad? Este es cantante de San Luis, ya famoso, un pueblo muy lindo, el pueblo maderero del Oriente Antioqueño. Al lado mío, al lado allá, hay unas mamacitas, pero todas mamacitas, lindas, lindas de verdad, y están más lindas que nunca. Yo, por ejemplo, quiero saludar a Vanessa, que estaba escondida por allá. Vanessa, estás, bueno, tú eres bonita, pero hoy te pusieron más hermosas. ¿Hay culpabilidad de algún sitio especial? Contame, bienvenida. Y muchísimas gracias, Pedrito, por el piropo. Hoy estamos muy lindas, María C., porque nos estaba maquillando ahora Valen Ramírez Makeup, que la pueden conseguir en Instagram. Es una chica que tiene un emprendimiento espectacular. Además, viste novias, maquilla novias. Entonces, hoy muchísimas gracias a ti, Valen, y novios también, Pollito, maquilla novios también. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar hoy acá. Y tenemos una invitada muy especial, María. Pero qué pena interrumpirte un momentico, Vane. Recuerda que Valentina va a abrir un negocio súper lindo, que ya definitivamente este proyecto está casi listo. A principio de año va a tener Palacio Blanco. ¿De qué se trata Palacio Blanco? Cuéntale un poquito a los televidentes. Palacio Blanco es un proyecto, es un emprendimiento muy, muy especial, y es que vamos a tener a todas las novias que nos van a vestir allá en Palacio Blanco, y vamos a estar con unos vestidos muy lindos, y aparte de eso nos van a maquillar muy lindo de acuerdo al día. Entonces Palacio Blanco nos está esperando el otro año con un proyecto muy interesante, así que no se vayan a perder en redes sociales con Valen Ramírez Makeup. Bueno, esas tres mujeres que hay allá son ángeles, sobre todo una es, habla de ángeles. Ayer me vieron ustedes, es que llamando al arcángel San Gabriel, porque me dijeron que venían los ángeles, iba a hablar con él a ver qué tipo de ángel me iba a mandar. Y me mandaron un ángel hoy, de verdad muy hermosa, ya nos van a contar ellas. De todas maneras, los voy a dejar con Vanessa y con María Clara. Tienen un tema bien especial, póngale cuidado porque el tema habla de cosas muy bonitas que construyen las personas. Así que tienen la palabra ustedes, ya volvemos con Joana enseguida. Bueno, sí, como lo dice don Pedro, sin duda alguna tenemos acá una persona, un ser que tiene una conexión muy cercana con los ángeles y que nos va a hablar un poquito sobre todo eso. Cuéntanos, Verónica, bienvenida a Gama Televisión, y cuéntanos qué es lo que nos traes hoy. Muchas gracias a todos por la invitación. Yo estoy demasiado emocionada de estar hoy acá compartiendo toda esta sabiduría y mensajes de estos ángeles tan especial. Hoy vamos a estar hablando un poquito sobre los ángeles que nos acompañan a todos, cómo pedirles, incluso van a venir también con mensajitos súper especiales para ustedes. Estamos muy felices de que hoy nos acompañes, pero entonces queríamos saber cómo podemos fortalecer ese contacto con los ángeles, porque aparte de que tenemos ángeles a nuestro alrededor, queremos saber eso, cómo podemos saber que los ángeles nos acompañan en todo momento. Vale, pues te cuento que hay un gran mito de pensar que solamente algunas personas pueden hablar y comunicarse con los ángeles. La realidad es que todas las personas podemos hacerlo. Es muy fácil sentirlos, ellos se comunican de manera demasiado fácil, y a veces por ser tan fácil uno es incrédulo. Se comunican a través de plumas, a través de monedas, a través de escalofrío o cambios de temperatura en el cuerpo, a través de colores. Si meditas, pueden llegarte mensajes demasiado exactos. Solo que las personas creen que un ángel solamente se comunica si lo ves físicamente o si escuchas una voz del más allá, y en realidad ellos todo el tiempo están haciendo presencia entre nosotros. Ay, espectacular. Bueno, yo creo que alguna vez nos ha pasado que vemos una pluma de pronto en un lugar de la casa donde no puede entrar un pájaro. O sea, realmente son cosas que son muy bonitas. Y cuéntame, por ejemplo, dime si cada cosita tiene algún significado. Digamos, si vemos una pluma o las mariposas, no sé si tenga que ver con esto, pero dicen que las mariposas también tienen como un significado espiritual. Cuéntame más o menos qué es lo que nos podrían estar diciendo los ángeles con estas cosas. Ok, hay dos animales en específico que tienen mensajes súper bonitos. Uno es la mariposa, que es significa que los sueños
a los que tú estás trabajando o a los sueños que estás pidiendo vienen a hacerse realidad. Y los colibríes son mensajes del más allá. Si de pronto perdiste algún ser querido y te encuentras a un colibrí, está haciendo presencia en tu vida. ¿Y qué tal los grillos, las libélulas? Imagínate que es muy chistoso, pero últimamente a mí me han llegado al apartamento muchos grillitos y muchas libélulas. ¿Hay algo ahí en particular? ¿O solamente esos dos animales que dijiste anteriormente? De manera muy profunda, mariposas y colibríes, pero el grillo siempre está asociado con la buena suerte, entonces realmente son animales chéveres. Hay otros que no tienen connotaciones tan positivas, pero libélula, grillo, mariposa, colibrí, todos tienen connotaciones positivas. María, sí, qué felicidad. Y por ejemplo, con las plumitas, porque uno de por sí, pues las monedas, uno se encuentra monedas así como por arte de magia y uno antes celebra porque, ¡ay, me encontré una moneda! Pero yo no tenía ni idea tampoco de las monedas. Y eso depende también como el valor de la moneda o no importa, puede ser cualquier moneda. Puede ser cualquier moneda o cualquier significado de dinero. Y olores. Olores también, cualquier tipo de olor, sobre todo a flores, aunque esto no le pasa a todo el mundo, o perfumes, siempre son olores que te dejan como, ay, qué rico es porque te están acompañando y están ahí contigo. También que se nos encalambren partes del cuerpo, el brazo, la cara, los pies, son mensajes de que nos están acompañando. Y cada uno de nosotros tenemos un ángel como particular, un ángel custodio. ¿Cómo uno se da cuenta que uno tiene su ángel? Ok, todas las personas desde que nacemos tenemos un ángel que nos acompaña y ese ángel nunca se va de nuestro lado. Ese ángel puede tener cualquier nombre, pues puede ser Pedro, Mariana, Verónica, Vanessa, realmente ese ángel puede tener cualquier nombre y tú no lo compartes con nadie. Existen otros ángeles que son los conocidos por la Iglesia Católica, los arcángeles Miguel, Gabriel, que era el que estaba llamando Pedro ayer. Todos estos ángeles nos acompañan a todos y dependiendo del momento en nuestra vida por el que estemos pasando, ellos nos van a asistir. Digamos que los ángeles tienen como profesiones, entonces está el ángel que te protege, el ángel que te ayuda en el empleo, el ángel que te ayuda incluso a conseguir novio o a que alguien se cure de alguna enfermedad. Acá nos reímos, perdón, pero está como muy particular lo del novio. Que sí, también se puede conseguir novia, papollito. Claro, total. Sí. Y cuéntanos cómo nos podemos conectar con ellos, porque de pronto, no sé si de pronto hay algún ritual, como por decirlo así, yo sé que la fe también influye mucho en esto, pero entonces, ¿cómo podríamos nosotros conectarnos con esos ángeles que nos protegen? Bueno, a través de la oración es una de las maneras más fáciles que cualquier persona puede hacer, simplemente orándoles, pues no de una manera estructurada, como te salga de tu corazón. Encender velas siempre va a ser un buen momento para conectarse con los ángeles y existen diferentes rituales, de pronto ya con oráculos o cristales que nos ayudan a conectarnos con ellos. Y Vero, ¿el color de las velas tiene algo que ver? O sea, porque yo he visto mucho por ahí, porque realmente es un tema que me gusta bastante. Yo he visto que dicen como la velita anaranjada es para esto, la blanca es para esto, incluso a veces mencionan la negra y dicen que porque generalmente lo negro lo asocian como algo negativo. Entonces, digamos que cada velita tiene como su función o también es como depende cómo uno lo intencione. Todos los colores de las velas tienen un significado, entonces el azul es protección, el rojo es amor, el rosado es amor, el amarillo o el naranja es abundancia, la negra es protección, que las personas podrían decir, ay no, qué miedo una vela negra, pero realmente cumple un papel lindo de proteger los espacios. Incluso una vela, en el lugar donde tú la prendas, siempre va a limpiar, independiente del color que tenga. ¿Y la llama influye mucho? También tienen significado, si está como más mermadita, si baila mucho, si se queda quieta. A veces incluso en la llama aparecen figuras. Como en el humo, ¿no? O también en el humo. Y todo eso comunica. Sí, genial. Y nos pregunta el pollito acá que qué pasa cuando la llama está muy arriba.
cuando se expande, dice. Eso es sinónimo de una muy buena energía, como que te están acompañando, o la petición con la que tú haces su o enciendes su vela, pues está siendo escuchada y tiene mucha energía alrededor. Bueno, yo te invito que me traigan a mí un ángel de esos. Ojalá que sea la de la mitad, por Dios, para que me traiga buena cantidad, y sobre todo cuando bien bonitas, bien hermosas, así. Yo me dejo hacer lo que quiera, y me pedes llevar al cielo, bájame allá, volver a subir. No, pero que tienen el almuerzo gratis allá todo el equipo de televisión para que se vayan para allá un día de sol a San Luis, Antioquia, allá a Ecoparque Turístico del Balseadero. Y además me encanta porque se consiguen socios, como el que consiguió él. Él tiene un socio especial. Oye, entiéndame, ¿qué es un socio? Pues un socio verdadero, el que te salva bien, el que hay que agradecerle porque te quita lo que tenés al lado, no sé si estorbando, lo que sea, pilas con tu señora. Siga haciendo esas sociedades, pila con la señora. Bueno, nos salieron con otra, pero démosle y el socio lo dejamos para la última. Hágale pues. Los que se pregunten cuáles son mis razones por las que en la cantina me siento a beber, es para olvidarme de aquellas traiciones que a través del tiempo me hicieron ver. Que no hay que confiar en amigos, tampoco en caricias que brinde cualquier mujer. No puedo negar que son seres hermosos y que de ternura no saben llenar, pero cuando pagan con traición, solo con licor se puede calmar. El dolor que se clava en el alma, que derrumba todo y nos hace llorar. Por eso cantemos y alcemos las copas, brindemos primero por lo que ya fue. Haya sido bueno o malo, es parte de un pasado y no volverá. Brindemos por los que aquí estamos y que sirvan trago y que no vuelva más. Les canta bonito Joani Murillo. No puedo negar que son seres hermosos y que de ternura no saben llenar, pero cuando pagan con traición, solo con licor se puede calmar. El dolor que se clava en el alma, que derrumba todo y nos hace llorar. Por eso cantemos y alcemos las copas, brindemos primero por lo que ya fue. Haya sido bueno o malo, es parte de un pasado y no volverá. Brindemos por los que aquí estamos y que sirvan trago y que no vuelva más. ¡Ay, señores! Ya, ¿qué tiene? A ver, ¿cómo está la fiesta esta semana? A ver, la fiesta allá en San Luis, tenemos la fiesta, las tradicionales fiestas de las cuadras. Anoche estaba un colega suyo, don Alex Llanes, estaba filmando las cuadras más bonitas para, se le va a llevar marrano y tablao. Y en esos tablaos ahí voy a estar yo acompañándolos, amenizando ese evento con musiquita parrandera y popular. A nosotros lo invitaron y todo el equipo de Gama Televisión va a estar posiblemente rápido allá en un sitio que vos tenés allá. ¿Y cómo se llama? Para que la gente vaya. Allá es un sitio que queda cerquita de la planta también. Sí, señor. ¿Dónde están los mejores charcos de San Luis? En Ecoparque Turístico El Balseadero, zona de camping, restaurante, bar y
Alojamiento. Bueno, ya vamos a volver con Joanny, pero es que tenemos Los Ángeles allá. Unos angelitos muy hermosos que Dios nos los mandó, claro que por Dios. Ellas se mantienen muy activas y bonitas. Gama Televisión, tardes del viernes, así es. Música, aprendizaje de cosas, temas bien importantes y muchas cosas más. Así que los dejo entonces con Clara, con Vanessa y con el angelito principal que está en la mitad. Con el angelito, bueno, don Pedro, le cuento que acá estamos paradas porque Vero nos va a mostrar estas cosas tan lindas que incluso es de la tienda de ella, ¿cierto? Ella vende todas estas cositas, así que Vero, te damos el permiso para que le presentes a todos los televidentes de qué se trata esto. Perfecto, ahorita Clarice, tú me estabas preguntando que cómo nos podíamos conectar con Los Ángeles y todos estos productos nos permiten tener una conexión. Empecemos con este que ya habíamos hablado sobre eso y son las velas. Encender una vela nos ayuda a limpiar la energía de los espacios, pero también cada vez que uno enciende una vela, uno debe hacer una petición. Yo no sé si ustedes sabían que una vela nunca se puede apagar soplándola. Uno debe apagarla con la misma tapa de la vela o con encendedores. Entonces, en Ser Espiritual, que es la marca donde hablo de todo el tema espiritual, tenemos velas grandes y pequeñas y bueno, vienen en empaques demasiado lindos, aprovechando también que viene 24 de diciembre. Pero una preguntica. Tenemos ahí un color blanco. ¿Ese color blanco qué significa? Ese es el símbolo de la pureza y del arcángel Gabriel, que es el que eleva todas las plegarias al cielo. Y para intencionarla, entonces, ¿cómo haríamos? De pronto alguien que quiera buscar un trabajo, el pollito que quiere buscar novia, si el pollito quiere buscar novia y quiere encender esta vela, ¿cómo la intenciona? Ok, lo primero que hace es tomar su vela. Antes de encenderla va a hacer una petición, entonces él va a decir, quiero que me llegue una mujer así, así, pues lo más detallado posible, física, en personalidad, en todo, y enciende la vela. Las velas entre mayor tiempo se dejen prendidas es mejor, ojo, pero nunca se puede salir de la casa dejando una vela encendida, por más de que tenga recipiente. ¿Y dónde recomiendas tener estas velas? ¿En la cocina, en la sala, en la habitación, en el cuarto de estudio, en el baño? Pues en el baño dejan unos olores demasiado ricos, la verdad. Tú la puedes poner donde quieras, pero si vas a intencionarla, lo mejor es en tu habitación, en el estudio, en la sala, en el baño no. Perfecto, o sea, antes el baño para olores, pero para intención es más en espacios donde vamos a estar usualmente, más íntimos. Vane, yo estaba por acá mirando este kit tan hermoso. Yo me muero de ganas de saber qué es lo que hay allá adentro, así que te doy el permiso para que nos muestres de qué se trata, porque definitivamente el empaque está espectacular, o sea, yo los me lo compraría colores, solo por el empaque los también. Colores, las frases, porque mira tan lindo que dice Dios en acción. Tenemos este empaque que está súper lindo y dice, hazte un favor al universo, no escondas tu magia. Y por acá también dice, da luz y la oscuridad desaparecerá por sí misma. No. Miren, yo hace muchos, ya 2 años, 3 años más o menos, manejo esta parte con Vero. Tengo un kit que les va a mostrar ahora y es espectacular porque son unas intenciones con unas cartas muy lindas. Y les cuento que es un ritual que casi por lo general lo hago 2-3 veces por semana y es espectacular el proceso porque cada carta que me sale es algo mágico que pasa en el día. Y a ustedes se los recomiendo demasiado. Ahorita igual vamos a hablar más adelante donde te podemos encontrar, pero no sabías que tenías más kits, o sea, tienes más productos. Sí, están las velas. Este que es un kit también con velas, es de Los Ángeles. Es para hacer durante 7 días con cada uno de Los Ángeles. Son estas velas pues que vienen con intenciones. La idea es que pues sigamos las instrucciones y prendamos una en cada día. Abrimos energía, cerramos energía. Bueno, acá están como todas las instrucciones y la idea es ponerle una petición y mover toda la energía estancada que hay en nuestra vida. Realmente es un kitcito, es el más nuevo de Ser Espiritual y ha sido todo un éxito. Y cada vela tiene como, veo que tiene como un nombre. Sí, cada vela tiene el nombre de un ángel y como su función. Entonces, pues tú trabajas con cada uno de los ángeles. Pero, por ejemplo, cada vela tiene un color, un nombre, una intención y se debe prender
en un momento o en un día adecuado, ¿cómo es el proceso? El kit es para hacerlo durante 7 días. El primer día enciendes 3 velas pidiendo permiso al cielo para mover toda la energía que vas a mover durante los próximos días, y cada día trabajas con un ángel. Y qué interesante eso de pedirle permiso al cielo, yo eso no lo había escuchado antes. ¿Eso de qué se trata y cómo se le puede pedir permiso al cielo? Es demasiado importante que cada vez que nosotros hacemos peticiones o llamemos a los ángeles, nos encomendemos con el cielo y le pidamos permiso al cielo para trabajar con su energía. Ya sabemos que como existe la luz, existe la oscuridad, y siempre es demasiado necesario pedir que en cualquier proceso energético que nosotros hagamos, que el cielo nos esté acompañando. Entonces, al encender una vela, hacer una petición, al hacer un ritual, siempre pedirle permiso al cielo para trabajar con su energía. ¿Y cómo pedimos ese permiso? Es súper fácil, simplemente tú pues estás en tu lugar antes de hacer tu ritual y dices: pido permiso a las puertas del cielo para que se abran y para que me acompañen durante este ritual. Ay, ¿qué es eso tan maravilloso? Y además tenemos otro kit. Con sahumerios. Los sahumerios son a base de plantas y nos ayudan a mover energía. Las plantas nos ayudan a limpiar, pero también nos dan todas sus propiedades. Entonces es para ahumar nuestro cuerpo, nuestros lugares. Y veo que hay como unos cuarzos. Cristales. Cristales, sí. Perdón, cristales. Y de colores. Cada cristal tiene su intención, entonces dependiendo del ritual, pues están los cristales. Hay ritual para la abundancia, para abrir caminos, de protección, para sanar. ¿Y este? Y este es súper chévere, es un oráculo, son cartas. A veces las personas sienten que conectarse con cartas no es de Dios, pero todas estas, todos estos rituales vienen acompañados con la energía del cielo. Y pues simplemente, esto no es adivinatorio, esto es para pedir mensajes. En un día triste, en un día difícil, en un día feliz, cuando tú quieras hacerlo, puedes pedirle un mensaje al cielo. Incluye una mantica y 50 cartas y tú sacas tu mensaje. Ahorita repartimos mensajitos a ver qué les van a decir. Sí, ya venimos con unas dinámicas bien bonitas para que nos muestres también cómo funciona esto para todas las personas que están viendo. Pero entonces, don Pedro, cuéntanos qué tienen en este momento para nosotros. No, yo ayer estaba buscando al arcángel San Gabriel, le estaba pidiendo que mandara ángeles, que no podía venir, pero entonces me mandó 3 muy bonitas, por cierto, y la de la mitad sí que lo está haciendo bien. El 31 de diciembre sí que juega con esto. Ahorita yo creo que ya nos va a contar qué podemos hacer el 31, porque unos salen comiendo uvas, otros salen con maletas, no sé, pero ellos creo que enseguida nos van a hablar de eso. El tema está interesante, no se pierda del canal Gama Televisión, que estamos aquí en exclusiva ayudándole cantidad de cosas, pero yo estoy con Joanny, con el socio, con el que defiende el oficio doméstico, ¿cierto? ¿Cómo se llama la canción que hiciste el primero? ¿Cómo se llama? Se llama El Maltrato Doméstico, la primera que interpreté, sí, señor. El Maltrato Doméstico nos invita a que, por favor, entendamos a la mujer, que la respetemos. Es que a nosotros Dios nos regaló algo muy lindo, que es la mujer. Los hombres sin mujeres somos, no estamos tan complementados como debe ser. A que obedezcan, sí. No, es que cuando uno llega a la edad que llega, que tiene Pedro en la cabeza, ya aquí dice las letras claves. O, la B, la C, E, la D, obedecer. Eso es lo que yo sé. Bueno, ese muchacho viene con la música que me encanta a mí, así con rumba, con todo, para que la disfrutemos. Dice El Descachalandrao. Te viniste de San Luis, pero te viniste con trajes de luces, ¿no? Es que hay que ponerlos a rumbear. Ya los pusimos a tomar traguito, con Brindemos por Ella. Ahora ahí están los ángeles para que la saque a bailar. Es que aquí las podemos tener bailando, ¿no, Pedro? Toda la gente dice que yo soy bobo. No, mejor que lo cante Joanny. Joanny, bienvenido. ¡Jupa, jupa! Y esto es pa' que lo goce. Oye, don Pedro, ¿y no va a sacar el angelito? Ella tiene cara de bailarina. ¿No? Aquí la enseñamos. ¡Uy, pues, uy! Toda la gente dice que soy muy feo, que porque yo no tengo pantalón.
Los calzoncillos ya se me rompieron y el pajarito ya se me voló. Maldito bobo descachalandrado, que se mantiene de algo como un camín. ¿Qué puedo hacer? Yo no tengo la culpa de que sea un bobo y no me sabe vestir. ¡Ay, ay, ay! Y nos fuimos pa'l morro. Va a tocar que sacar esas muchachas a bailar, hombre. Y esto es pa'l oriente antioqueño. Gonzalo, San Luis, Santuario, Marinilla y Colombia entera. A mí me dieron una patada fuerte y me quebraron todito por detrás. Y me quebraron toditos los huesitos. Qué berriondera, ya no puedo bailar. Maldito descachalandrado, que se mantiene de algo como un camín. ¿Qué puedo hacer? Yo no tengo la culpa de que sea un bobo y no me sepa vestir. ¡Ay, ay, ay! A ver, pollito, cójala. Eso así es que se mueve. Y se nos vino diciembre encima, o ya más bien enero. Pero termina la rumba y seguimos con la de Reyes. Toda la gente dice que soy muy feo, que porque yo no tengo pantalón. Los calzoncillos ya se me rompieron y el pajarito ya se me voló. Maldito descachalandrado, que se mantiene diario como un camín. ¿Qué puedo hacer? Yo no tengo la culpa de que sea un bobo y no me sepa vestir. ¡Uy, uy! ¡Muévalo, don Pedro! Y esto es de Gama Televisión, canal regional del oriente antioqueño. ¡Hágale, bueno, Pedro! ¡Hágale, a ver! Y nos falta el carriel y la ruana y el machete para sacudirlo. Maldito bobo descachalandrado, que se mantiene diario como un camín. ¿Qué puedo hacer? Yo no tengo la culpa de que sea un bobo y no me sepa vestir. Ay, 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 don Pedro, ¿eh? Cuando el romance se entreteje con las cuerdas de una guitarra. Cuando el encanto de la tierra se acuna apasionadamente en los relatos y dichos de un trovador. Cuando la cultura se hace fiesta en la cotidianidad fecunda de personas y grupos que vibran con la belleza de nuestros paisajes, con la pujanza de nuestras gentes y con la resiedumbre de nuestra raza. Allí está Tertuliano, para construir sinfonías de amor y epopeyas de esperanza a nuestra cultura y a nuestra gente del oriente antioqueño. Lindo saber que hay un pueblo hermoso como es La Unión en Antioquia, donde el sol sale con ruana. El frío es frío, 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 pero el calor humano allá es espectacular. Además, la llamaban la Catedral de la Papa, ¿no?
allá había mucha papaya, no es solamente papaya, hay variedad, además es muy extenso, y montañas, y gente agradable, y paisajes hermosos. Aquí tengo los fantásticos de Colombia, los fantásticos, la orquesta que se impone y es del Oriente Antioqueño. Muy buenas tardes para todos y a la teleaudiencia. Nosotros somos agrupación Los Fantásticos del municipio de La Unión. En el momento somos 6 integrantes cuando vamos a cantar familiarmente, pero cuando vamos a una tarima somos 7 integrantes para brindar un mejor espectáculo al público que nos está viendo, observando y disfrutando con nuestras canciones que les ofrecemos, nuestro repertorio. Tengo un chismecito, son marranitos. Y cuando digo marranitos, vea, escuchen la canción para que sepa que es un marrano. Para que no sea usted como ellos, hombre, ¿cierto que sí? ¿Cierto que sí o no? Claro que sí, y el autor lo tenemos acá, vea, Rubén Alzate, él es el autor de la canción. No sé en qué se inspiró Rubén para tenerme como marrano. Él es un marrano, ¿no? Okay. Buenas tardes, pues la canción va enfocada básicamente en esa persona que es adineradita, pero es un poco ingenua, entonces todo el mundo lo coge de parche y es vení, vení Juan, invítame, invítame, y como tiene platica, pues se presta para ello. Que me escuchen los angelitos que están atrás. Vanessa, oye, este es un marranito, el marranito que maneja el billete aquí, ¿cierto? Y que la gasta, la sabe gastar. Yo tengo que decir, venga. Que no me vaya a leer el mensaje porque entonces, bueno, el marrano tiene plata y no tiene nada en el bolsillo. Ave María. Upa, pues entonces así dice el marrano y este es Los Fantásticos de La Unión. Por ahí, es el requinto, alegría.
Aquí tenemos los angelitos de Dios al lado de un marrano. Es que los marranos son amplios, mijo. Aquí hay billete, ¿cierto? Hay billete. Eso creemos que hay billete acá. Por eso le digo, no me vayan a poner a leer las cartas porque... Es como... Ahí sí me adivina. Cachaco de palo, así decía mi mamá. Con un cachaco bien bonito y sin un peso en el bolsillo. Ahí estoy pintado yo. Y los marranos no nos ponemos corbata, nada de eso, ¿no? Marranos ahí así. Inclusive a los ángeles que me mandó el arcángel Gabriel, ya yo los metí en este cuento. Vamos a bailar, estamos 22 de diciembre, claro. Navidad, recuerde que sin pólvora. Yo tengo una chisú en la casa. Si viera cómo sufre cuando revienta algo para allá, ¿no? De verdad, si los seres humanos supiéramos lo que sufren los animales, de verdad que no haríamos eso. De verdad que sí. Yo no sé cuando ella brinca de un lado para otro. No, no, aquí está el pollo chamán, por ejemplo. Imagínense que la semana pasada nos cuenta que se lo crearon en la selva de las Amazonas, en un sitio que llama San Sobándose Abajo, en un lugar que llama Paso Rico. En Paso Rico, ¿y sabes qué pasó? Que lo había la mamá ya tirado. Y lo amamantaron. Oiga, ¿quién lo amamantó? Las culebras. Oiga, leche culebra. Ave María. ¿Usted la conoce? Sí, claro. Las avispas. Yo no me imagino ordeñando una avispa. Y por supuesto, las panteras. Esas sí, de pronto que le hayan dado leche, ¿cierto? Estamos hablando de astrología, estamos hablando de ángeles, hablando de todo con un personaje muy importante en ese campo. De verdad que nos trae cositas para ahora, para el 31, ¿no? Claro que sí, varios rituales para cerrar el año como debe ser y empezar el 2024 con toda la energía y la actitud positiva. Bueno, ¿y por qué? ¿Cómo te caíste del cielo y te trajiste esas vainas que había ahí? Todos esos cuentos de cosas bonitas, de crecimiento, los trajiste de allá. ¿Cómo llegaste a esto? Yo siento que la vida uno lo va poniendo donde uno tiene que estar. Yo de profesión soy comunicadora y en la época de la universidad me empecé a conectar mucho con los ángeles porque empecé a pedirles mucho. Yo soy una mujer que todo el tiempo se pregunta el por qué y el para qué de las cosas y empecé a hacer muchas preguntas y ellos me empezaron a contestar de maneras demasiado impresionantes, a través de sueños, a través de cosas que me pasaban en el día a día, y desde ese día yo supe que me quería dedicar a compartir los mensajes del cielo con todas las personas. Y la hermanesa, nada de marranos, mejor ángeles, ¿cierto que sí? Claro que sí. Mejor ángeles, esa es la idea. Cuénteme una cosa, pues, fantásticos. Tienen ese tema lo lograron. ¿Cómo hicieron para grabar? Bueno, nosotros estuvimos, a ver, vamos desde el inicio. Hace 15 años se inició esta bella agrupación. Yo soy docente en el municipio de La Unión, del área de sociales. En esa época hicimos un evento, algunos docentes, y yo les daba clase a ellos de economía. De hecho, también pues, más adelante las había dado sociales en los grados de sexto. Con razón, sabe, economía es el marrano. Y entonces hicimos ese evento para descubrir talentos, y ellos prepararon una canción. Ahorita hay otro integrante, ese integrante que ya tiene otra agrupación, Los Sonoros, el compañero Anderson Tobón. Era como el duro ahí del requinto, y ellos tenían unas canciones ahí preparadas, como tres nada más, con nervios para salir a hacerlas, y los motivamos, y eso fue la algarabía, digámoslo así, la alegría de los estudiantes, de todos los otros, porque ahorita en esta época la mayoría de los estudiantes les gusta el reggaetón, pues la música urbana, entonces ellos tenían como miedo a eso, pero se enfrentaron, y así nació esta bella agrupación que tenemos hasta el momento. Nos presentamos en el municipio del Carmen, a ese concurso hace, Rubén Alzate, dos años, ¿cierto? Dos años. Eso. De primera vez nos ganamos el concurso, volvimos y nos presentamos al segundo año, volvimos y ganamos. Y en ese segundo el premio era grabar con Marlon Capri. De hecho, la canción es grabada con Marlon Capri. Cielo, estoy en el cielo. Ya van a ver una mamacita hermosa, porque todas las que aquí hay ahí para que escoja. El pollito está feliz. Feliz, no sabe a dónde aterrizar. ¿Qué te parece? Dame una idea, vos que sabes de astrología, ¿qué te da impresión el pollo? Mira. Buena energía, buena persona, sí. Trabajador, que va hacia adelante.
¿Qué le recomendamos de sahumerio para que calme esos bríos? Ahorita le tengo un regalito, un sahumerio de abundancia para que active toda la energía. Le gustan las mujeres de 100 para arriba. ¿Sabías que no le gustan las mujeres sardinas? Las katanas. Le gustan las mujeres mayores. A mí me gustan mayores. Esa es la de sí. Sí, a las veteranas. Hagamos un negocio. Vamos a dejarlos cantando otra vez al grupo. Agrupación Los Fantásticos. Los Fantásticos, esta gente se vino de la Unión con música. Nosotros vamos para el sitio porque enseguida nos tocará, porque seguimos, por Dios, apenas estamos entrando el tema. Viene 31 de diciembre y hay cositas, además ya nos está regalando cositas muy especial. Ustedes van a conocer que hay unos mensajes, hay una cantidad de cosas lindas. ¿Qué dice ahora el grupo? ¿Qué van a cantar? Bueno, yo creo que nos vamos con el primer tema que grabamos, El Arrugadito, ya hace 3 años está ahí. Usted sabe que la música antioqueña se caracteriza por picaresca, ¿cierto? Por ser picaresca. Entonces, ahí está el tema del Arrugadito. Esa es una letra de un compañero mío docente de español y de hecho por ahí intentó iniciar con nosotros, pero no, esto no es lo mío. Entonces, nos pasó esa letra y la grabamos y ahí está El Arrugadito. En escena son más de 7. Hay batería, hay de todo. Aquí vinimos una muestra y es para fiesta ahora, porque estamos empezando la de ahora, 22 de diciembre. El angelito que está al lado y los otros dos angelitos nos vamos a ir al sitio porque vamos a trabajar enseguida. Y los dejamos entonces con el grupo Los Fantásticos. ¡Ostalo, Jorge Posada! Ayer a mi novia, tócame el arrugadito. Me contesto con desprecio, ni se le ocurra amiguito. Como son de mal pensadas, estas benditas mujeres. Y si uno no pide nada, te dicen macho no eres. Tócame el arrugadito, tócame el arrugadito. Tócame el arrugadito, tócame el arrugadito. Tócame el arrugadito y demuestra que me quieres. Tócame el arrugadito y demuestra que me quieres. Los Fantásticos. ¡Ay! Venga, tóquelo sin miedo, muy despacio, despacito. Con los ojos bien cerrados, me llevo de la manito. Con los ojos bien cerrados, me disco bien suavecito. Muy despacio, despacito, ¿dónde está el codo, el codito? Tócame el arrugadito, tócame el arrugadito. Tócame el arrugadito, tócame el arrugadito. Tócame el arrugadito y demuestra que me quieres. Bueno, diciembre empezándolo como es chicharroncito, guarito, que sirva lo mismo. Que no le cambien, no le haga, compadre. Estamos con el grupo Los Fantásticos, son de La Unión. Y es orquesta completa, con batería, ¿cierto? Con raspa, con bajo eléctrico, ¿qué más?
Claro que sí, Agrupación Los Fantásticos tiene todos los instrumentos en vivos. Tocamos el requinto, la guitarra marcante, el bajo eléctrico, timbal, güiro, congas y el sintetizador. Y este muchacho que es bien disciplinado, se pasa por todo el escenario, yo lo he visto, es un show espectacular, se lo recomiendo. Vea, desde ya, un teléfono para que ellos vayan guardando, todavía no lo voy a echar de aquí, a ver. Claro que sí, puede contactarnos al 315-558-2130, 315-558-2130 y el de mi compañero. Claro que sí, 310-425-2295 o en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, ahí están, ahí nos encuentran como Agrupación Los Fantásticos, ¡Júpale, júpale, júpale! ¿Cómo dice mostrame el arrugadito así a capela, así sin instrumentación? ¿Cómo dice? Pedí que ayer a mi novia, tócame el arrugadito, me contestó con desprecio, ni se le ocurra a mi hijito, como son de mal pensadas estas benditas mujeres, y si uno no pide nada, te dice el macho no eres. Tócame el arrugadito, tócame el arrugadito, tócame el arrugadito, tócame el arrugadito, tócame el arrugadito. Y demuestra que me quieres, y tocame el arrugadito, porque nos vamos para donde Los Ángeles nos traen noticias. 31 de diciembre también nos van a hablar, es astróloga, es una persona que nos va a hablar. ¿Qué nos quiere decir antes? Qué pena. Que con la canción de hoy, si lo estiro, se arruga, y si lo encojo, se estira, mi amor. Dios, bueno. 31 de diciembre nos tomamos de aguardiente con los grupos Los Fantásticos y yo los voy a mandar a que vean Angelitos, pero preparamos ya la canción, vamos a traer otra artista, nosotros vamos a hacer un receso y vamos a traer otra artista, una mamacita hermosa, otra hermosa, otro ángel que traen aquí, listo, los ángeles que los dejan brillar a uno van a escuchar canción ahora, así que nos vamos un momentico a receso y los dejamos con Vanessa, con María Clara y con el ángel principal. ¡Listo! ¡Ahí lo tienen! ¿Cómo podemos este 24 y 31 tener ese ritual para que los ángeles nos acompañen pues en Navidad y para enero? Bueno, para este 24 de diciembre existe un ángel de la Navidad que es el arcángel San Gabriel. Es el que le dio pues la noticia a María de que estaba en embarazo. Ah, ese fue el que llamé yo ayer. Ah, ese fue el que llamaste. Bueno, seguramente no te contestó porque como ya casi es 24, estaba muy ocupado. Pero me mandó un ángel muy bonito. A ese ángel le podemos pedir deseos de paz o cosas que queramos manifestar. Incluso hay una actividad súper chévere que es conectarnos también con nuestro niño interior, de hacerle una carta al niño Jesús. ¿Qué quieres? En material, espiritual, en todos los sentidos. Y lo puedes poner en un lugar lindo. Eso para el 24. Y para el 31 podemos pedir asistencia de los ángeles. Y a mí me encanta terminar el año haciendo una lista de todo lo que quiero dejar en el 2023. Aquellas cosas que dolieron, que nos integraron o que ya se sanaron. Y pues obviamente también abrir los brazos a todos los sueños que tenemos por delante. Y esas cartas las podemos quemar en velas. Y por ejemplo, con lo de cuando la quemamos, yo he escuchado pues que dejemos como que se lo lleve el viento, o qué hacemos con eso, o lo botamos, o qué se puede hacer. No, lo ideal es dejar que el papel se deshaga completamente y que se lo lleve el viento, como tú dices. Pero aquí don Pedro se sentó acá con nosotros porque quiere, como ayer no se pudo comunicar con el arcángel, entonces dice que sí, se quiere comunicar por medio de ti. ¿Qué pues, trae para mí el otro año, por Dios? Bueno, para este mensajito para don Pedro vamos a usar el oráculo. Yo le voy a pedir a don Pedro que él tome las cartas y las revuelva. Póngale su energía. Bueno, listo, bueno, a ver. ¿Cómo es? Listo. Ay, perdón. Viene otra carta por ahí. Se quedó. Ya, yo no sé jugar cartas, parece que no, porque yo no sé... Bueno, entonces está. Lo más importante es, ¿listo?, que la persona baraje la carta. La última, a ver, ¿qué dice? Esta, ¿la leo? Sí, por detrás. Ah, bueno, dice: llegó el momento de avanzar, basta de estar dormido en los brazos de la vida. Es el momento de tomar una decisión. Olvida el miedo que te habla al oído. En el otro lado te esperan grandes triunfos.
Tú decides si te quedas viviendo la vieja vida o tomas acción a vivir una vida nueva, llena de oportunidades. Acción, toma decisiones. Uy, qué rico. Me voy a vivir contigo entonces. Pero feliz, vea que ya el arcángel le respondió a don Pedro. Ya lindo, te respondió, eso era lo que te quería. Encontré la solución a mi vida. Eso era lo que te quería decir. Bueno, y Ivane también le tienen un mensajito. Ay, claro, yo también quiero mensaje. Miren, a ver, ¿qué nos dicen por acá? Bueno, definitivamente es algo muy bonito y estoy súper feliz y de verdad que quiero agradecerte acá en televisión porque vean esto tan hermoso que lo vende Vero en serespiritualcall.com. Entonces, si ustedes quieren tener uno de estos, ella nos lo mostró ahorita, que son unas velitas, un kit para trabajar con los ángeles, o sea que nos podemos conectar con ellos, prendemos la velita, dejamos que se consuma, ¿cierto? Y cada velita, es más, lo voy a volver a mostrar para las personas que de pronto estén interesadas en esto. Es un kit de velitas, no sé si de pronto se logra ver en cámara, no sé si lo logran ver acá, pero es un kit súper lindo que tiene como abundancia, salud, atraer cosas bonitas a nuestra vida. Y bueno, realmente ustedes saben que todas estas cosas son muy lindas desde que ustedes tengan fe. Así que, don Pedro, a ponerle fe para que este 2024 sea abundante. Bueno.